¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes y yo lo sabemos. El campo tiene sus misterios, sus leyendas. Son misterios y leyendas que se van transmitiendo de generación en generación a través de las décadas. Se podría decir que ya forman parte de nuestro folclore. Pero últimamente ha nacido un personaje que ya es un mito y que cada vez cobra más importancia en las voces del interior. Se trata, aunque usted no lo crea, del productor sin cabeza. Señora, ¿y usted lo vio o se lo contaron? No, dicen que andaba por acá la otra noche. Dicen que perdió la cabeza de tanto pensar en cómo combatir las malezas. Que pensaba, pensaba, pensaba y ¡pum! Le explotó nomás. Dicen que ahora vaga por los campos en épocas de barbecho. ¿Asustando a la gente? No, nada que ver, fijándose si hay alguna rama negra o alguna que otra maleza. Encima ni un mate le podemos convidar, ¿entiende? Porque no tiene cabeza. Así es, el productor sin cabeza. Una realidad con aire de mito, pero que ya está preocupando a mucha gente en la región. Que literalmente puede volarles la cabeza a muchos productores preocupados en extremo por las malezas difíciles. El productor sin cabeza. Seguime, chamo. Buen día. Juan Carlos, le confieso, me impresiona tenerlo así cara a cara. Quiero decir, frente a frente. Perdón. Tenerlo así. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? Y tantas complicaciones, tantos problemas, ¿no? Que el maíz guacho, que viola, que parietaria. La cabeza no me daba para más. No podía dejar de pensar y vivía siempre estresado. Y cuando apareció la rama negra, explotó. Me imagino la situación, pero dígame, Juan Carlos, ¿qué es para usted lo peor de todo esto? No poder cabecear. Yo era el goleador del club del pueblo. Ahora volví a ser suplente. Resumiendo, malezas difíciles. Un problema que dejó sin cabeza a un productor abrumado por la complejidad del asunto. Pero que afortunadamente deja de ser un problema a partir de hoy.